Bueno, eh, comencem con Sílvia Joan del de Clot, Casal Popular del Cabañal. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Eh, primer que res, sempre intentem eh, fer unes pinzellades biogràfiques de la persona, perquè sempre el personal és polític també, no? I, 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 i té que veure... Eh, com, com t'emboliques te, te tu, primer en, en, en l'Horta, eh, de Cabanyà a l'Horta, i després en este projecte? Pues bueno, en el año 2015 comenzamos Cabaña Lorta Horta eh, pensando que bueno, que era eh, un solar abandonado que hay en el barrio eh, al lado de los bloques portuarios y que pasábamos por allí con el perro y es que daba hasta miedo. ¿no? Eh, empezamos a quedar con varias eh, personas, vecinas, colectivos y empezamos a quedar eh, semanalmente a limpiar el solar contamos con la ayuda del ayuntamiento que nos traía contenedores y nosotros los llenábamos de, de runa eh, así Pero hemos al tres de, del solar hemos sacado pues casi 15.000 mil kilos de escombro, eh, se han eh, creado cinco proyectos educativos con escuelas y bueno sirve un poco como centro cívico al aire libre ¿no? que nos gusta llamar no eh, tener un, una zona de reunión una zona de, de aglomerar también colectivos, eh, sensibilidades, saberes. Y, y bueno, desde el 2015 pues ahí estamos eh, luchando cada día. ¿Qué, qué formación tienes tú? Qué, ¿A qué te dediques? Y... Yo hago diseño gráfico y web. Volver, volver. Ahí, ahí estamos en la lucha muy también. Volver, porque claro, es una de las características que generalmente... de quasi totes les entitats, pues, cadascú té la seva vida i dedica un temps preciós no a enriquir-se, no tal, sinó, si pot, pues, a, a, a millorar la societat. No? Sí, bueno, i a més que banyar és un gust, perquè pensa que estàs a l'aire libre, estàs al sol, estàs uh, treballant amb la terra con lo cual bueno también sirve no como la forma de desahogo de las personas que tra que trabajamos sentadas pues es una vía de escape fa fantástica. Muy Has comentado varias veces, perdona, Nacho, que, que a l'aire lliure eh, vol dir que no teniu ningú lloc per a, per reunir-se? O... Eh, sí, tenim una, una casa alquilada on guardem la herramienta y tal, però no és és a dir, allí tirem de, de l'espai abierto yeah. eh, eh, El projecte El Clot que és el que ens ha fet el cridar-vos en seguida perquè queden tres dies per a un projecte de micromecenatge Contamos porque es un proyecto que ya aporta UTEMS. Eh, en el 2021 va a ser mall calamitoso. El día de que va a inaugurar el local, eh, los esfuerzos de Cosas del Estado o la Policía Municipal va a desayochar. Eh, pero parece ser que torna andaban. Contamos, ¿cómo está? ¿en qué consiste eso del CLOT? Bueno, el CLOT es una idea que es un espacio dedicado a las asociaciones y colectivos del barrio para crear estructuras populares. Eh, digamos que cada una de las entidades que estamos en este proyecto eh, teníamos un proyecto que queríamos expandir, ¿no? como es una cuina de barri, como es una escoleta eh, para chiquets, como es un gimnasio popular o la charcha de alimentos que ya está en funcionamiento. Entonces, eh, lo que queríamos era agrupar. Todas estas, eh, todas estas ideas y proyectos en un solo espacio, que también pueda ser compartido con otras asociaciones y, y vecinas de, del barrio. ¿no? Eh, esto empieza porque al lado de Cabaña el Horta, donde tenemos el, el local, el local contiguo era del de, de ayuntamiento. Entonces estuvimos solicitando. Que se cediera, que se cediera, que lo arreglaran. Esto no llegó nunca después de bueno, muchísimas visitas, eh, visitas de arquitectos, visitas de concejales de distintas áreas, pero no se llegaba a materializar. Hasta que, con un sí entre dientes, dijimos: bueno, ya está bien, son siete años aquí al pie de, de la puerta del concejal pidiendo. Total que lo, eh, lo abrimos y lo empezamos a limpiar. Cuando el día que lo inauguramos vino la policía y nos desalojó. Eh, bueno, eso fue pues, la semilla que también lo hicimos con la idea de llamar la atención, ¿no? Es decir, llamar la atención a los políticos, decirle: Bueno, tenemos este local, tenemos ideas, tenemos proyectos y tenemos ganas, ¿cómo nos lo cedéis? Es un local que. Está, está abandonado. Está abandonado, lleva 30 años abandonado. El, el tejado hay que cambiarlo entero. Bueno, pues hay muchísimas pegas, pero nosotros necesitábamos ese local porque es un poco el corazón de, del, barrio. del barrio ahora mismo, ¿no? Es decir, es la única zona que no está. que, que no está llena de bares, que no está llena de terrazas. que <laughs> Que está muy bien, pero para necesitas también sitios en los que sociabilizar sin tener que eh, tener un bar por en medio, ¿no? ¿Y en qué situación tenéis? Un, ¿Ya he conseguido una sesión, cara que ahora sí. que sea una en precario? ¿cómo hemos, eh, el ayuntamiento eh, el año pasado, bueno, este durante este año sí hizo un concurso, asociaciones en las que cedía locales, y cedió el local a, a la Asociación Popular del Cabañal, que es una, asoci una asociación de asociaciones que tiene Cabañal Horta, que tiene antifascistas de Valencia y que tiene a Sindicat de Barri de Cabañal. Eh, lo que eh, intentamos hacer es que esa cesión pues, se hiciera ya firme. Esto ha pasado en junio, imaginaros el tiempo, y ahora lo que estamos es con una campaña de goteo para intentar recaudar fondos para... per arreglar-lo. Què esteu fent? Bueno, eh, di, el, el posarem en el vídeo, en la descripció, que la gent molt bé no veu que en el YouTube n'hi ha una descripció, posarem l'enllaç, però està molt xulo, inclús en Facebook vostre heu donat les gràcies i apareixen unes fotos i uns vídeos bestials com esteu treballant i aprenent inclús eh, de mà d'obra, no? O sí, sea, sí, bueno, de eh, realment digamos que eh, lo que es la obra a obra eh, la hacen profesionales nosotras estamos pues echando una mano en lo que podemos, en lo que sabemos y en lo que nos vamos inventando, ¿no? como eh, tapar <laughs> tapar desconchados y, y trabajar con las con las filtraciones, que hay muchas. Eh, sí, bueno, yo creo que, que al final el estado del local es importante, pero sobre todo lo que va a albergar es como lo que nos mueve, ¿no? Es decir, piensa que un gimnasio popular en el que se enseñe autodefensa, en el que se enseñe eh, eh, algunas eh, artes marciales, se pueda practicar todo esto gratuito. Además es un espacio que se va a acceder a personas que quieran, pues, dar sus clases, no sé, pues de yoga, de es un espacio muy polivalente, ¿no? La escoleta, pues una escoleta que permita a familias que no se pueden permitir unas clases extraescolares para, de refuerzo, pues que tengan un espacio donde poder ir no y cuenten con, con verdaderos profesores que quieren enseñar en sus horas libres a, a, y ayudar ¿no? a, a, estas, a estas niñas y niños a que, a que superen sus, eh, sus cursos bien. no Luego. La cuina de Barry, que es un proyecto que ya está funcionando, pero es un proyecto de. Un... ¿Qué ha es hecho de la cuina de Barry? ¿Qué es eso? Porque pues, es menchar, pero también es, es productos ecológicos. Este es, es un hecho? grupo de consumo, pero de comida preparada. Mm, vale. Es decir, lo que nosotros hacemos es cocinar para grandes colectividades. Con lo que el tiempo en el que tú te haces unas lentejas, yo hago lentejas para 100. Vale. Eh, mm. es, un, es un grupo de consumo en el que las personas que participan de él pagan un bono mensual de 30 euros y tienen la comida para toda la semana, seis platos al día, sale a un en torno a 1,20 euro. 20. Los platos que preparamos son siempre de eh, tradicionales, es decir, lentejas, habichuelas, guiso de trigo y hinojo. recuperamos muchas recetas antiguas, como esta que os he dicho, el guiso del trigo y de hinojo, que es muy típica de Almería. y y hay que volver a, a, eso, a esos saberes cosa que tú ya no puedes hacer en tu casa porque si vas a cocer trigo te vas a dejar el dinero en la luz o en el butano entonces claro, claro. Eh, y con si vi usas soles además eh, claro, claro sí es una forma también muy buena de luchar contra la soledad no deseada no en la que te enfrentas a un plato de comida a veces solo ahí pues tienes un espacio en el que te puedes sentar al aire libre y siempre hay gente con la que puedes hablar entonces, bueno, eh, estos proyectos, además de la Sarcha Aliments, que, que también está funcionando, ahora mismo funciona en Radio Malva, eh, con el sindicato de Barri detrás a, apoyándolo, eh, reparten comida, es decir, toda la comida que sobra en el, en el mercado, ellos van, la recogen y la donan a familias que la necesiten. Con lo cual, crear todo este, este conjunto de estructuras populares es un fortalecimiento para el barrio tremendo y que es. Una pequeña piedra, que luego esto te va te va llevando, ¿no? O sea, un primer escalón, va subiendo escalones. y fortaleciendo el barrio que realmente, ¿no? De, de una forma orgánica y de una forma desde abajo. Y creando, com creando comunidad, ¿no? Sí. Es Chove sí, sí. el. el BI, el participante. El pues tenemos de todo. Mm. No te podría decir. es decir. Eh, ...es muy intergeneracional... ...tenemos personas jubiladas... ...que ayudan... Eh, ...también que participan de la cuina... ...tenemos personas muy jóvenes... Que, ...universitarios... ...digamos que la media de edad de gente que participa... ...pues será de los 20... ...a los 80... Claro, muy bien. ...contamos ahora el proyecto del micro ...¿cómo están anti y, y, ...y di el, la adresa, si no la diré yo ahora... Sí. Eh, ...de cómo... cómo se, el seguimiento... Pues ahora mismo estamos haciendo la campaña de micromecenazgo a través de Goteo, que es una plataforma, eh, si ponéis goteo.cc el clot. Eh, pues ya, ya podéis donar. Eh, ahora mismo hemos superado los 9.000 euros. Solicitamos 16.000. O sea que si alguien se puede rascar el bolsillo. ¿Y cuándo acaba esta primera fase o esto? Pues en tres días. En tres acaba? días. Sí. Pues ya sabéis. Y, y bueno, eh, eh, este sistema de goteo, Donéutame alguna recompensa es decir, alguna visita en la nara un día a tastar el, el tema sí. de la cuina tenemos recompensas que bueno que puedes eh, invertir desde 10 euros y llevarte una camiseta una sudadera un bolso un, un taller de paellas eh, o sea que la, hay la, muy variado la, la mayor recompensa es ayudar a hacer posible un proyecto esa es sí, la mejor la, la verdad es que la mayoría de la gente con la que hablamos nos dice no da igual la recompensa nosotros lo que queremos es colaborar no y, y bueno, pues en esas, toda piedra hace pared, y nunca mejor dicho en Muy este bien. caso que. que ¿Cómo puede ser que una manchega se quede al cabañal y vuelva a trabajar para el barrio del cabañal? Pues eh, ¿Eh? yo creo que, que bueno, que, porque soy medio valenciana también. <laughs> Eh, sí, bueno, el Cabañal al final es un pueblo y esa cercanía que, que yo buscaba eh, y que tenía en Almanza, ¿no? de conocer a la gente, saludar a la gente por, por la calle, eso en el Cabañal pasa, con lo cual es maravilloso y además tienes las ventajas de tener una playa, que, <laughs> que eso no hay en, en La Mancha. <laughs> Muy bien. Bueno, pues eh, acabem diguem com contactar i, i sobretot animar que estos tres dies que falten, que bueno, teniu un objectiu mínim que eren 8.000 euros i esteu en 9.000 euros, la qual el mínim està cobert, que uh -huh. sí que és possible eh, tirar el projecte anar, però un òptim, que òptim en 700.000 euros, fer una reforma d'un edifici com eh, mm, vol dir que n'hi ha moltes hores de voluntariat i molt de treball sí, també, no? Sí, diguem que el goteo lo que va a cobrir són les vigues, hi ha 12 vigues que cambiar, pues. Imagina, imagina. Eso es. Pues eh bueno, yo creo que animar a Totla Chen quemos escoltara o que vecha després el vídeo que ràpidament eh entre en goteo.org que busque el projecte El Clot, el Clot Casal popular del Cabañal, y el posaren tant en la difusió perquè bueno, pues és un plaer eh ajudar a Chen que sou tan innovadora i tan lluita ora perquè ja porteu molt de temps en, en el projecte, des del 2015 i vol dir que a més se va sumant gent, és a dir, ahí teniu com tres o quatre potes, és a dir, el grup antifeixista, el sindicat de barri, eh, Horta Cabanyal, eh, és a dir, que teniu molta, molta gent i, bueno, pues, si s'ha aconseguit salvem el Cabanyal, està bé que siga d'altra manera de viure. ¿no? Ara hay que salvarlo de otras cosas, así que si sí, lo mejor es hacer piña y comunidad, como decía Muy Manolo. Bé. Eh, com podem seguiros? Com podem seguiros? El Twitter? Eh, Twitter, Instagram, Facebook, el eh, Clot, Casal Popular, Eh, luego en goteo.ccc eh .cc eh, el Clot, Casal Popular y si no Cabañalota. En algún dia de... si no el trobo es eh Casal Popular Cabañal CPC, eh, a dir que CPC eh, eh vull dir para trobarro porque eu sí. feta la crostic, sí. ¿no? Que luego demás dire eh, eh, eh el acronyms com com se, cómo se diuen, molve. Bueno, pues eh, volies comentar algo més, Enric. No, no, volia, volia que si tenen molta feina per davant, no? ja ho sé, però si s'havien plantejat en algun moment fer un banc de temps, no? perquè també entra dins de d'aquest tipus de cervells socials, no? Sí, eh, està pensat també algunes tareas les com a formació. Es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe algunas algunas faenas y bien. pueden aprender en, en esta bien. tarea. Entonces, está visto desde la parte de formación. Muy bien. Y Ona no va a decir vos que si pensé en montar algún tipo de radio, pero claro, Radio Malva, sí. eh, pues me imaginé que está a cuber de esa manera y, y, y Feuta me Piña, ¿no? Sí, eh. sí, sí, Radio Malva desde el principio siempre nos ha apoyado y la verdad es que es un placer tener una radio en el barrio ¿no? y que te dé difusión. Pues, muchísimas gracias, Silvia. Gracias eh, a vosotros, eh, es un placer. Eh, ¿vale? Bueno, pues eh, ya sabes, Micro de si, y televisión Oberta. Y bueno, vos faremos a plegar a vos Tres total de Totalmon el vídeo de esta entrevista para que, que funcione por ahí y se conega per banda de todo. Pues, muchas gracias. Ya bueno. hablaremos después del goteo cuando tengamos las ah, vigas. Venga, que va ¿vale? Venga, de